Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con el viaje. Ahora hacía días que no subíamos vídeos y la última vez que subimos uno fue en Blaye. Sí, en Blaye, sí, en Blaye. Después de eso estuvimos en Miranbeau. Es un área que encontramos justo al lado de la carretera, pero muy tranquila, al lado de los Sí. bomberos. Era como un pequeño camping, ¿verdad? Sí, era como un camping, Sí, pero allí no hicimos fotos, sí, ¿no? sí. Porque tampoco. Después estuvimos en un pueblecito En que. Bretignolles-sur-Mer es un pueblecito que está junto al mar, está ya más pegada a la costa y bueno, es un área que a nosotros no nos gusta mucho porque es un área de estas, no sé si era por la calor que hacía, ¿verdad? Sí, pero muy Hacía playera. muchísima calor, el suelo de tierra. Parecía que estuviéramos en la misma playa, ¿sabes? Sí, ahí es donde yo es donde veo la diferencia entre las áreas de montaña o del interior y las áreas de playa, no de costa. Sí. Porque a veces, ahora mismo os vamos a enseñar dentro de un ratito unas imágenes que no es playa, es mar, pero es impresionante. A mí no me gusta Sí. el ambiente de playa. Es más, lo que quería decir es que hasta incluso los autocaravanistas y que no se identifiquen a los que les guste la playa, pero sí que es verdad que los veo como más con los toldos sacados al máximo para que no te pongas al lado, ocupando muchísimo sitio. Sí, era un área mal, como mal aprovechada, como Sí, mal aprovechada. pero no, el problema no era quién hizo el área, sino No, las la gente que personas va, que fallan, la que gente que fallan. va, sí. Pero por contra, sacamos imágenes que ahora mismo os las vamos a enseñar y espero que os gusten. Seguimos comentando la ruta, ¿no? Este Ahora pueblo lo voy a leer porque es que es un sí. nombre Bueno, muy. esperemos que le hayan gustado las imágenes, Sí, ¿no? esperamos que sí, yo creo que sí. Nosotros lo disfrutamos un montón. Sí. Fue un paseo por la playa precioso. Este pueblo, el siguiente pueblo se llama Billevigne. Es un Ah, pueblecito bueno, esta la de. al de la Sí. iglesia. Es una es un área muy pequeñita, con 7 aparcamientos solo, pero también con los servicios gratuitos. Y es curioso porque en la parte de atrás de las autocaravanas había como un pequeño laberinto hecho, pero muy pequeño, Sí. es decir que Bueno, prácticamente es muy difícil perderte en ese laberinto, pero bueno, sí, yo creo que ahí no, estaba yo creo hecho. que ahí no se pierde nadie, vamos. Pero Yo bueno. creo que dejamos allí al garo solo y entra y sale como si nada. Sí que es verdad que nos dimos un paseo hasta el pueblo. ¿Lo vas a contar? No, no, No. no. A ver, es que me hizo gracia porque dice Mari Carmen, te esperas un momento y entro en la iglesia. Porque ella siempre entra en las iglesias para mirar si son Sí, bonitas o son feas. sí. Y justo entrar oigo como si algo muy grande se hubiese caído y digo, ya ha tocado algo. Y Ya se ha caído el Cristo. no, algo ha tocado que se ha caído y la verdad es que me asusté desde fuera y entré con el garó y dice, jolín, yo me asusto también, se ve que ha pegado un portazo a una puerta y he salido corriendo de la iglesia.
A ver, yo me pego un susto muy grande, ¿no? Porque la puerta que por la que yo entré ya no la perdí de vista, ya no la veía, pero veía otra puerta abierta y pensé, bueno, hay corriente de aire, se cerrará una puerta. Pero él ya estaba fuera riéndose, pensando, Ha tocado algo. ahora ha tocado algo, se ha caído el Cristo, la Virgen, ahora va a salir el cura agarrado a la sotana, le van corriendo detrás de ella, No, ven no. aquí que te he pillado, que has roto esto. Pero bueno, salió de color blanco porque se había pegado un susto. Es que me Digo, así ya no asusté. entras Pues eso. a ninguna iglesia más. Es que, madre mía. Bueno, de aquí os vamos a enseñar un par de fotos porque la verdad es que es muy bonito. Ahora, después de este pueblecito de Sí. Ville, Vieille os... Estuvimos en Le Guerno. Sí. También fue curioso, porque todos los Sí. comentarios eran, si quieres descansar, vete a este área, porque la tranquilidad es absoluta. Y la verdad es que cuando llegamos, la verdad es que vimos un pueblo. Bastante al interior, que tuvimos que meternos por algunas carreteras más bien estrechas Sí. para llegar, pero nuestra sorpresa fue que no íbamos a estar solos. Había como unas 6 autocaravanas o así, Sí. pero había como una concentración de Eran gente aficionada como a... carruajes, no Sí, pero eran unos pequeñitos. carruajes todos igual, con 4 ruedas. Sí. Y tirados por caballos, Sí, así que sí. había un montón de caballos, no me acuerdo, unos 20 caballos por Sí, decir algo. había muchos caballos, los carruajes y bueno, pusieron allí una mesa grande. Y la verdad es que ahora que estamos haciendo el Rincón del Diván, no me acuerdo si hicimos algunas imágenes. Creo que sí, que ¿Sí? hicimos un vídeo de los caballos y todo. Pues entonces las ponemos. Claro. Ah, y otra cosa. Estábamos justo delante de un campo de maíz. Y bueno, y me parece que hemos hecho fotos de las mazorcas y hay un paseo precioso por allí que Bueno, hay pues un. para quien no haya visto mazorcas y campos de maíz, ahora nos callamos un segundo Y caballos. y lo veréis. Plato fuerte, dijéramos, está en dos pueblos. Uno es Vale, Vannes, pero bueno, nosotros porque decimos en Vannes. bretón significa blanca. Ah, bueno, Sí. pues Vannes es una ciudad preciosa, amurallada, aunque yo me quedo más en la parte del área que es, ¿cómo se llama? Corleao. Con Leao. Corleao. Sí, es. Que preguntamos a un bretón por Corleao y me dijo que no entendía lo que decíamos. Culo. Corlo, Culo. Corlo. Bueno, pues Corlo es precioso. Hemos hecho algunas fotos y algunas imágenes que esperemos que os gusten. Thank you.
encontramos con una boda. Ahí no, en el centro de la iglesia. No, no sacamos imagen de la boda. Esa boda es tan espectacular, ¿eh? Acaban en divorcio a los 2 años. Es mejor tener una boda pobre y que esas son las que duran. Bueno, y ahora para finalizar, vamos a ver algo que a nosotros sí que nos gusta, y es el mar. Es un lugar muy bonito, precioso, es un saliente de tierra, no sé cómo le llaman a eso, es como una península, solo tiene una entrada y una salida, y yo le llamo como una lengua de tierra. Sí, es como, está en el mismo Golfo de Morbihan y está justo enfrente de Vannes, pero bueno, poquito alejado, después de Vannes está aquí, es Quiberón. Quiberón tiene un área guapísima de unas 90 y tantas autocaravanas y un paseo hasta el pueblo de 2,5 kilómetros serpenteando un pequeño camino que va bordeando las rocas. Hemos encontrado muy, muy buen tiempo, así que no hay como otras veces que hemos ido una mar tremenda, que también es preciosa. Esta vez hemos encontrado una mar muy suave y esperemos que os gusten las fotos y algún vídeo que os enseñamos. Bueno, pues hasta aquí. Y allí nos llegamos hasta el puerto. Había el mercado del Brocante. Y bueno, y allí nos comimos unos chichis. Sí, aquí a los churros le llaman chichis. Sí, nos comimos unos churros. Había muy buen ambiente, la playa llena de gente y el paseo que nos hicimos fue Un paseo, bueno, al final unos 7, 8 kilómetros. Sí, entre ir y venir unos 7, 8 kilómetros bien nos hicimos. Y bueno, no nos alargamos más porque queremos hacer vídeos no demasiado largos y aquí lo dejamos y nos vemos muy pronto. Sí, esperamos que os gusten las imágenes, ¿vale? Y nos vemos muy pronto en un nuevo rincón del diván. Sí. Que aquí estaremos Mari Carmen y yo. Hasta pronto. Chao.